Perfecto, entonces resume, bien sencillísimo, preparamos el atún, que lo picamos en cuadro no muy chiquito, un poco más grande que un tartar clásico. Preparamos igualmente el mango por igual, hacemos un sofrito con aceite de oliva extra virgen, un poco de aceite de ajonjolí, con una cucharada abundante de jengibre picado, un ajo majado. Dejamos que la sede absorba todo el sabor de todo elemento y luego lo agregamos a la mezcla del mango y atún, donde hemos puesto un poco de ají picante o una guindilla, cebollín verde picado, cilantro bien picadito, mezclamos todo, un toque de sal, el aceite y tres cucharadas de salsa de soya.